Bueno, hoy estamos celebrando el Día Mundial sin Tabaco y yo creo que vale la pena repetir algunas de las cifras. En el mundo hay 7 millones de muertes atribuibles al tabaco. De ellas, 75% ocurren en países en desarrollo. Por eso el Día Mundial sin Tabaco este año se presenta como una amenaza para el desarrollo económico y social. En Colombia las cifras son de aproximadamente 20.000 muertes cada año atribuibles al tabaco. Eso implica algo así como 70 muertes cada día. Representa entre el 10 y el 12% del total de la mortalidad en nuestro país. Entonces, estamos hablando entonces de un gran problema de salud pública. La buena noticia de otro lado es que Colombia ha venido avanzando en las políticas públicas de control del tabaco. Desde el año 2008, cuando Colombia se hace parte del marco del Convenio Mundial Antitabaco, con la ley en el año 2009, hay una importante ley de control de tabaco que entre otras cosas prohíbe la promoción, la publicidad y el patrocinio y crea las advertencias sanitarias. Y tenemos una innovación reciente que también quiero celebrar, que va a implicar una reducción importante en la prevalencia y muchas muertes evitadas. Y es la última reforma tributaria que aumentó los impuestos específicos al tabaco de manera sustancial. ¿Cuánto espera ahorrar el sistema? Las cifras son difíciles, pero acabo de conocer un estudio que hizo un profesor de la Universidad de Harvard, que habla en una generación, estamos hablando de más de 20 años, ahorros superiores a los 5 billones de pesos, y un número que es todavía un estimativo de 500.000 muertes evitadas por cuenta de los mayores impuestos al tabaco, que esperan disminuir la prevalencia en algo así como el 25%. Vuelvo y repito, Colombia ha mostrado una consistencia en las políticas públicas. Llevamos 10 años avanzando en el control de tabaco. Tenemos unas prevalencias que son relativamente bajas. No tenemos los problemas de tabaquismo que tienen, por ejemplo, en el sur del continente, países como Chile y Argentina, donde esto es un verdadero problema de salud pública. Por eso la Organización Mundial de la Salud reconoce a este ministerio, al Ministerio de Hacienda y a la sociedad civil. Hoy nos presentaron el premio de políticas de control del tabaco, uno de los países en el mundo que recibió este reconocimiento. Ministro, ¿usted qué le dice a las clínicas y hospitales que están esperando, o sea, que no sea 5 años? Dicen que el pago a 5 años no sirve. Estamos trabajando con ellos. El reglamento de la venta de Café Salud contempla un plazo de 5 años, pero contempla también instrumentos financieros adicionales para poder adelantar esos pagos. Y también estamos trabajando en algo que es adicional, donde ellos también han mostrado una preocupación, y es que los 500.000 millones que todavía se adeudan de la liquidación de Caprecon puedan pagarse este año. Para eso se necesita una autorización del Congreso de la República.